Hola a todos, soy Don BJC, PJC pero no estoy y dispuesto a esto ser encontrado. es Spider-Man. Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? Uy, uy, ¡Detrás de uy. mí! Por mí acabaría ahora con esto, pero Octavius paga y quiere torturarte, lo que es respetable. ¿En serio? ¿Qué me ha inyectado? ¿En serio? No me lo esperaba, tú. ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Está subiendo, ¿no? Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado. ¡Qué maldita locura, tú! ¡Qué maldita locura, colega! Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. ¿Habrá contrarreloj o algo? Parece que no. Mira, así a priori esta. Ah, no. Me he equivocado. Vale, de todas formas, esta por ejemplo ya estaría aquí. Junto con esta otra, que esta era Rapiduti. Luego tenemos otra, como por ejemplo esta, que también se le ve como fácil, ¿no? Como que encaja demasiado bien. Así que yo creo que estará guay. Y luego tenemos esta aquí mismo y esta otra aquí mismo. Una neurotoxina Ovatoxina. alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de Eclipta Alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tengan. No me esperaba para nada esto, ¿eh? La verdad, ¿está subiendo esto? Está subiendo esto, ¿no? Vámonos. Ahí está el invernadero. Tiene que haber Eclipta Alba en el invernadero. Corre, corre, corre. Es que eres tontísimo. Vale. Es que eres Eres mi tontísimo. mano. Ya deberías saberlo. Corre, 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 corre. ¿Dónde ha ido? Ahora estás alucinando con otra cosa. ¿Es real o está en mi mente? Puede ser las dos. ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. Tengo que arreglar esto. Arreglarte. Como sea. Ah, Peter. Siempre intenta ser responsable, incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perdido. Te echaré de menos. En serio. Lo siento, Doc. Lo siento mucho. Sí, sí, lo sientes. Y aún así, has dejado que esto ocurra. Me pregunto cuáles serán tus prioridades. Es decir, si yo era tan importante para ti, ¿por qué dejaste que me autodestruyera? ¡Puedo ayudarte! Es la red neuronal que afecta a tu mente. ¿Te refieres a la red neuronal que ayudaste a crear? Lo cierto es que esto es cosa tuya.
Sin tu ayuda jamás habría conseguido cometer ninguna de esas atrocidades. Tendría que haber visto. Aquí está la quinta alba. Joder. Ahí a tope castigándose, ¿eh? Un antídoto. Uno de los puestos de investigación de Harry estaba desarrollando una atropina sintética. He de darme prisa. Chaval, qué chulada. Escorpión gigantes. Qué bien. Gracias, cerebro. Y yo se les ha ido a la olla, ¿eh? Gracias, cerebro. Escorpión, ¿de dónde has sacado este número? No haces las preguntas adecuadas. No es como estás llamándome, sino estás llamando. Quizás solo sean los gritos febriles de tu cerebro moribundo. ¿Real o no? Cuando me cure del veneno, iré a por ti, ma. Te mueve la boca, bichito. Diviértete con tus elefantes rosas. Ahí, el puesto de investigación. Necesito la atropina. Tengo que entrar en el puesto. La atropina está aquí. El de Harry, ¿no? Me imagino. Y yo, se les ha ido la olla completamente. No hay atropina. De puta madre, vamos bien, Peter. Otra vez no. Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarme. ¡No es propio de ti, Doc! Ah, este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que suprimí. Pero tú me ayudaste con esa carga. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. ¡Deja de darte aires! Nunca has ayudado a nadie. No es que haya veneno en ti. Tú eres el veneno. Aquellos a los que tocas sufren. No, no, no. Pero vamos a ver, lo del parkour me encanta, tío. Lo del parkour me ha encantado, ¿eh? Un 10, lo del parkour. Porque lo he hecho, o sea, he leído y lo he hecho. Pero en fin, que no lo he hecho bien y ya está. Ay, en fin. Estamos ahora con el Octavius malo. Lo siento. Ahora sí lo ha pillado, colega. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es como que va solo. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. En fin, a la tercera bala vencida, vamos a ver. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Deja de darte aires. Nunca has ayudado a nadie. Gracias. No es que haya veneno en ti. Tú eres el veneno. Aquellos a los que tocas sufren. Deja de huir de mí. Quiero intentarlo. No quiero nada de ti. Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. Solo haces daño. ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Qué bueno, tú! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? No, mi genialidad brilla con luz propia. Te vi, Peter. Aquí está, la atropina. A ver ahora. Supongo que a la tercera va la vencida también. Yo creo que vamos a tener que luchar contra. Ahora tengo que mezclar el antídoto. Octavius. Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Sin desviarte los planes.
Oh, no te preocupes, arañita. Aún te esperan más sorpresas. Podremos vernos pronto. Claro que sí. Esto sigue subiendo, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Ey! He dado demasiado justo. He llegado. No sé cómo, pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. La primera vez que no hay un tiempo de carga. Por fin. Otra vez. A salir de nuevo. Pero esta vez tiene que ser la última, me imagino. Ahora estás en mi dominio. Y la más demencial. Eres como Osborn. Intenta robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabía que... ¿Scorpion? ¿Eres real? No te muevas y te lo enseño. ¡Uepa, chaval! ¿Dónde estás, campeón? ¿No? ¿Otro ataque más? Ahora sí, ¿no? No tan... Pero tío, a ver, un respeto, ¿no? Ok. Ahora es mi oportunidad. Perfecto. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. Y eso va a otro plano. Ok. Ah, estupendo. Claro que sí. Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme. Vamos. Uy, 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 uy. Quizá pueda darte cuanto se pare. Joder, si me dejas, podría. Uno menos. Ven, ven, campeón. Estaría mucho mejor sin ti. Y lo sabes. Y lo sabes. Se acabó. Buenísima, tú. Cómo mola, ¿eh? ¿Hola? Vaya. Hazte sufrir a todos los que te conocen. Es como pelear con trolls de internet. Acabas con uno y sale otro. Tengo que intentar cazarlo bien. Solo unos pocos más. Si fuese tu tío, yo también te habría puesto delante de una... LOL. Voz interior, uno menos. Un poco fuerte, ¿no? O sea, llámame loco. Vale. Que Mary Jane lleva mejor cuando no estás cerca. Cierto. Prefería luchar con el escorpión antes que con mi subconsciente. ¡Uno más! Jeff Davis está muerto por tu culpa. Has destruido a esa familia. Sí, o toma destrucción, amigo. Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El centrifugador que necesito. ¿Es verdad que estoy tan mal de vida? Ahora toca a Doctor Octopus, molaría bastante, pero bueno. Creo que ya está. ¿Dónde está mi tío? Creo que me he pasado con la descontaminación. ¿Qué ha estado haciendo, tío? Debería ponerme algo. Mejor hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Vaya ida de olla.
Ay, que no puedo saltar aquí. Vaya ida de olla, gente. Brutal, ¿eh? Es que me está sorprendiendo cada vez más, más, más y más este juego. Completado, experiencia ganada 5000. Me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del taller. Imagino que iremos ahora a por Rinos. Buen momento para salir a patrullar. Como mola, tío. Vale, lo de patrullar lo dice de coña, ¿no? Porque yo no voy a patrullar ahora nada. Eso lo dejamos para directitos y demás. A los agentes apostados en Tenderloin, informe de estado. Patrulla pintada saliendo. Informaremos si vemos a Spiderman. Salte, salte, salte. Salta, tío. Ahí está. Madre mía, se queda ahí como enganchadísimo. Vente para acá. Vale, esto es nuevo, totalmente. Toma, ya entró la papelera, amigos. Vale, a ese me lo puedo cargar ya. Ok. Vale, electrocuta a 5 enemigos a la vez. No lo he hecho, lástima. Pero bueno, hecho. ¿Tenemos que hacer algún objetivo secundario? ¿O qué? Por cierto, tenemos aquí tenemos nuevos trajes, que ahora los veremos. Pero también tenemos nuevas habilidades. Que bueno, tenemos 5 puntacos de habilidad. Llevamos 17 minutos, que es lo que yo quería saber, pues, cuánto llevamos de gameplay. Y en cuanto a trajes, vamos a ver cuál tenemos aquí. Bueno, tenemos unos cuantos, fijaos. Traje Iron Spidey. Podríamos colocarnos este. A mí es que me gusta mucho el Punky, ¿vale? Relámpago. ¡Wow! Los microgiros permiten más aceleración y la transferencia del momento en tiempo real. Derriba a los enemigos. Este es muy chuli, ¿no? A ver, estéticamente no me gusta mucho, la verdad, pero bueno. Luego tenemos, este me gusta. Armadura, traje MK4. Creo que ya había visto uno así similar, pero bueno. MK4 que mola bastante, me gusta, sí señor. Una onda magnética experimental genera un escudo de energía que absorbe todo el daño temporalmente. Me da igual. O sea, el poder me da igual, digo. Pero es bonito el traje. Luego está este traje desbloquea fuego espiritual. Canaliza ondas inestables. Podemos pillarlo, ¿eh? De energía etérea, dañina desde alguna parte. Este es una locura, este lo vamos a pillar, gente. Luego tenemos este, golpe conmocionante. El traje no me gusta, pero bueno. La tecnología conmocionante ventilada envía a los enemigos volando con cada golpe de forma temporal. Y ya estaría, ¿vale? Podríamos pillar este o este otro. Vale, vamos a crear esta así a priori. Y este otro a priori también. Así que nos colocamos este. Y de momento ya estaría, ¿vale? Tenemos diferentes poderes. De momento vamos a utilizar este para verlo. Es muy loco. Es muy, muy loco. Aunque no me gusta mucho. Parece un poco cutre, ¿no? Ya luego mirándolo. Y luego por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos por aquí unas cuantas novedades. Soporte vital. Consume automáticamente la vida. Reduce la duración de estado electrocutado causado. Paz. No me interesa. Y luego en habilidades, que tenemos 5 niveles, pues yo que sé, los derribos sigilosos no me interesa. Este sí podría ser interesante, así que lo voy a pillar ya, que total es un punto. Y este también me interesaría. Perfecto. Y luego tenemos este, lo impulso aéreo hace retroceder. Vale, este también sería muy interesante pillarlo. Genial, luego iríamos a por este y a por este. Serían 2 niveles más, aquí otros 2 niveles más y aquí otros 2 y 1. Madre mía, 4, 6, 7 niveles todavía me quedan. No, 7 no, más este, que son 9 niveles en total. Ok.
Fijaos cómo mola, ¿no? Vale, podemos hacer un poco de misiones secundarias. Si queréis ver un poquito más de historia, bueno, pues... ¿Os aguantáis? No, hombre, le dais para adelante y ya está. Un grupo de presos fugados se ha agenciado un montón de armas de las gordas. Lo último que necesitamos es un tiroteo masivo en un barrio residencial. ¿Puedes ocuparte de ello de forma discreta? No sé si podré hacerlo sin jaleo, pero creo que puede evitar un tiroteo. Aunque seguro que lo pringo todo de telarañas. Me vale. Buena suerte. Cuando tengamos... A tope. Realiza 15 esquivas perfectas. Realiza 15 remates. LOL, son muchos remates, ¿eh? Pero de momento me los cargo. Por allí hay otro. Y esto no ha terminado todavía, ¿eh? Duerme la mona. Bueno, madre mía. Y ya estaría. Vale, ok, pues ahora oleadas. Venga, ya llevamos uno. Ya llevamos... Otra esquiva perfecta. Otra más. Ven, trae para acá, amigo. Genial. Genial. Estupendo. Y estupendo. Vámonos. Refuerzos. Acaban de salir de la balsa y ya se mueren por volver. No, mierda. Vale, perfecto. Por aquí hay un poquito más de peña. Sí, señor. No te muevas. Ok. Vente para arriba, amigo. Y pilla. Ahí está, sí, señor. Vale, de momento vamos bastante bien, ¿no? Esto nos va a ayudar en la vista de la condicional. Lo malo que no sé si voy a poder hacer lo que quiero hacer. Yo creo que no me va a dar tiempo. Puedo confirmarlo, pero no le pegan a nadie. Que no decaiga la cosa. Como soy el único a por el que van, me parece... No, hombre, no. No me debería haber... No me debería haber curado. Otra vez, Pablo, eres tontísimo. No me das miedo. ¡Alejaos! ¡Granada! Venga, porfa, please. Haz la doble. Ahí está. Vale, aquí ya no. Epa, amigo. Estupendo. Estupendo. Y estupendo. Ahí está, sí, señor. No, 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 no quería hacer esa. Uy. Vale, 13. Ojito que quedan ya poquitos.
Vámonos. Ok, ok, ok. Podemos pegarle a este un poquito. Me lo he cargado sin querer, tío. Pero con esta... No. Mierda, 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 mierda. Vamos, 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 vamos. Perfecto, vale. Genial. Uy, campeón. Vale, tenemos que pillar un poquito más de vida, así que eso me va a interesar. Ahí está. Genial. Genial. Mal, 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 mal. Retrocede, 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 retro. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Qué puta mala suerte he tenido ahí. Qué puta mala suerte he tenido ahí. Qué puta mala suerte he tenido ahí. Qué puta mala suerte he tenido ahí, tío. ¿En serio? No lo has visto venir, pero literal. Qué putada, colega. Pero a ver, compañeros, ¿qué tal si espabiláis un poquito, tronco? Venga, ¿en serio? Vámonos. No, hombre, no. Muy buena, Pablo. Venga, perfecto. ¿Alguien más? Venga, chaval, ¿qué decías? Salir de la balsa y ya se mueren por volver. Vale, perfecto. Yo creo que tampoco va mal. Genial. Genial y genial. No, hombre, tío, le he dado al círculo triángulo, tío. No sé por qué. Coño, que le está dando. Ok. No. Ya se me ha quitado, tío. Refuerzos. Vale, ¿cómo vamos? 9-15. 9-15. Puedo confirmarlo, pero no le pegan a nadie. Que no decaiga la cosa. Como soy el único a por el que van, me parece fetén. Qué locura, tío. Genial, vale, el otro está por aquí al lado, o sea que creo que también voy a poderle dar. Ahí está, perfecto. Vale, a este ya no.
No es triste que los criminales. Perfecto, la verdad es que funciona muy bien. No, hombre, no. Vale, ok, esto ya estaría hecho. Vale, y ahora lo de las esquivas. Perfecto. Genial. Me quedan dos esquivas perfectas. Y hecho. Genial. No, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Genial. Me tengo que recuperar un poquito, Vámonos. Vale, vamos a reventar a este primero. Ah, qué lástima. Vamos a reventar a este tío. Ahí está, chaval. A cagar. Uy. Pues hemos dado bien. A este voy a hacer esto. Genial. Nada, tío. Le doy al triángulo círculo y nada, colega. Eres un poquito pesado, amigo. Un poquito, Venga, dame ahora. Vale, pues no me ha dado, pero en fin. Ya estaría. Me ha costado, Me ha costado un poquito. Hemos estado ahí un ratillo, pero bueno. Era una misión secundaria que quería hacer. Capitana. Los presos y sus armas están empaquetados y esperando. Gracias, no podíamos reducirlos. Mierda, se me ha olvidado. Espero que los residentes te estén agradecidos. Soy un pringao. Se me ha olvidado ejecutar la habilidad del traje, tío. Que podía haberlo hecho perfecto y se me ha olvidado por completo. Vale. Tengo que ir a por Scorpio. Vale, ahora ya sí. Sin ver a tía May desde el incendio. Creo que puedo parar un minuto en vestir. Ok. Vale, es que teníamos que hacer una misión secundaria o algo. Para que, no sé, se activase otra o yo que sé qué. Agentes, aquí control. Ok. Mola el traje, la verdad es que mola el traje. Me gusta más el punky, ¿qué quieres que te diga? Personalmente me gusta más el funky. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no vine a cuento, pero ¿te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transportador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillanos. Podíamos perder todo un día buscando una pizza cutre, porque sí. Ahora parece que si nos echamos una siesta, el mundo se vendrá abajo. Soy sí. Hacerse mayor es duro. Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy puedan vivir sus propias aventuras en Staten Island sin peligro. El ciclo de la vida. ¿El ciclo de la pizza cutre? Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pete. Vale, pues vamos a comenzar la misión.
Vamos a ello. Aquí, hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre. Oh, Peter, me alegro tanto de verte. ¿Cómo estás? Tan normal, Peter. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, May? Bien, pero liada. ¡Oh! ¡Déjame! Vaya. Estoy bien. May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Benito. Expertos en devolverme mis palabras. Estoy bien, Peter. Solo un poco cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace. Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda. Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos. Vale. Tú descansa un rato. Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles. ¿Trato hecho? De acuerdo. Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido. Miles, contesta. No hagas que me preocupe por ti, además de por mí. ¿Contestará o no? Espero que sí. Igual tiene problemas. Igual se le ha ido la olla y está intentando pegar a los malos que haya por ahí. Calla. Menudo recado. ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora. No puedo volver. Necesitan los antibióticos en festín. ¿En serio? ¿Qué ha hecho cuando el gran millón le ha golpeado? Como un bicho en el cuadrado. Tengo que distraerlo. La aplicación debería funcionar. A ver, que no me estoy enterando de nada. Mi objetivo es ir hacia allí, ¿no? Quizá pueda piratearlo. ¡Deprisa! Me voy. Hasta luego. Debería poder saltar ese muro. A este tío se le va la olla todo el rato, ¿eh, gente? En esa tienda. Quizá esto sea fácil. O sea, se juega la vida. Gasa, yodo, pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. Vosotros, venid aquí. Yo flipo, chaval. Acabo de tener una Lucky. Ahí hay más material. Tengo que pasar por donde están. Otra tienda con material. Kits para traumatismos. Pero nada de antibióticos. ¿Dónde están? Por aquí no puedo ir. Todo esto valdrá una fortuna en el mercado. Vale, ahora. He de esquivar al tirador. Siempre he querido tener una casa en Valencia. Lo he oído. Caray. Espero que no los estén tratando. Lo he oído. Genial. En serio, se la juega mucho el tío este. Antes por su padre, vale, lo pudo llegar a entender, pero por uno, o sea, es que por unos malditos suministros, really, tío. Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. Ese tío es enorme. Está la apisonadora explosiva. Rutas y horarios de los suministros. ¡Ya! ¡Gas Casal! Caballeros, lo siento. Es mi socio. Brusco. No comprende el arte de la persuasión. ¡Alto! Preferiría no haber visto eso. Amigo, llama a Spider-Man. ¿No tienes el móvil? Es que también hay cosas que no entiendo. Pero, ¿qué? Ve a ver. Ahora.
creo que me haya visto. Tengo que ver. No, me habrá visto tan... ¡Seas quien seas! ¡Sal! ¡No me hagas perder el tiempo! Ese túnel, quizá pueda pasar por detrás. ¡Venga, sal, chiquitín! Me verás si no lo distraigo. ¿Ahora jugamos con las luces? Yo voy a jugar con tu cara. Y yo con tu madre. ¿Cómo? Cojones, chaval. Mola bastante las misiones estas al final de sigilo, ¿eh? Algunas son un poco coñazo. No sé si la haría... Y lo mata. O sea, tal cual, es un puto niño y lo mata. De puta madre, o sea, no me lo creo, pero bueno. No creo que me haya visto. Tengo que... Seas quien seas, ¡sal! No me hagas perder el tiempo. ¿Ahora jugamos con las luces? Yo voy a jugar con tu cara. ¡Sal! Joder, otra vez lo mismo. O sea, me decía X, le he dado. Es que por un momento soy imbécil yo también. Vale, también yo es que soy imbécil, ¿vale? Voy a probar una cosa. Vale, ya está, quería probarlo. Y a lo mejor me da tiempo, yo qué sé. Pero hay distintas cinemáticas, o sea, lo cual está bien, ¿no? No creo que me haya visto. Tengo que... Seas quien seas, ¡sal! No me hagas perder el tiempo. ¿Ahora jugamos con las luces? Yo voy a jugar con tu gato. Vale, lo que no entiendo es esto. Supongo que tendré que esperar a que se ponga delante, ¿no? ¿Dónde cojones tengo que ir? Es mi pregunta. A no ser que pueda irme por aquí. Vale, ok. Ok, joder. Solo puedo pasar por donde está él. Usa objetos como cobertura, no me digas. Se queda un poco bugueado, ¿no, el amigo? Un momento. No puedo pasar por aquí arriba, tío. Madre mía, qué culito, ¿no? Se ha quedado bugueadísimo el pobre. Pero bueno, poco a poco va avanzando hacia allí, así que me interesa. Venga, hasta luego. No, 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 no. Lo sabía. Si es que eres tontísimo, Pablo. Pero es que también darse la vuelta justo, yo creo. No sé si es que se ha dado la vuelta o era un fallo. Primer fallo del juego, por cierto. Ahora sí que sí. Solo puedo pasar por donde está él. Un momento. ¡Sal! ¡De una vez! Va. Esto es innecesario. Venga, no me jodas, ¿eh? Vale, gracias. Pues eso es lo que tenía que haber pasado. Y no pasó. Pero bueno, tú. Tengo que estar cerca de la salida. Ya. ¡Basta! ¡De juego! ¿Dónde? ¡Estás! Ay, tengo que la... El doblaje está genial. Quizás
¿Hasta dónde has dicho, compañero? Puedo huir por ahí. No, me ves, me ves. Creo que acabo de perder mi oportunidad, pero bueno, no pasa nada. Tengo que hacer que despeje la apertura. Ok. ¿Dónde estás? Me voy. Que a punto me revienta el colegui. Estaba alto, ¿eh? El sitio, que si no... He de decirle a May que tengo esto. Espérate, a ver si... ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Déjale en paz! El otro se larga y... La cagaste, chaval. No puedes ir empujando a la gente. ¿Cómo que no? ¿O qué? ¿Así? Nos vale. Tienen bien puestos. Cuadra las caderas. ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada. Wow. ¿Quieres que te arre? Nada, paso, chaval. ¿Quieres que te arre? Madre mía. Tengo que... ¿Quieres que te arre? Exacto. Colarme más las pollas. Justo lo que iba a decir. Tiene que pillar un catálogo un poquito más duro. No te preocupes, pero tengo que contarte un par de cosas. Para fliparlo, fijaos ahora el fondo que se ha cambiado al Spider-Man que tenemos. Que mola, pero me gusta más el otro disfraz, la verdad. Me gusta muchísimo, muchísimo más el otro atuendo. 5.000, oh yeah, pues creo que podríamos dejarlo por aquí, ahora sí que sí, ¿eh? Échale un ojo a Festín. Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el templo. Ya, te llevo la delantera en eso. Si ocurre algo más por aquí, te avisaré. Genial, gracias, Miles. Genial, y Peter realmente no tiene ni idea de lo que ha pasado, pero bueno. Yuri, ya sé qué trama Rino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Parece cosa suya. Voy para allá. ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando. Superaremos esto. No pierdas la fe. Cachis. Tenemos que de todas formas utilizar el poder este, tronco. Que no lo hemos utilizado. Ay, qué mal, no, se me olvida saltar. Vale, creo yo que entonces lo podríamos dejar por aquí. Que creo que sería lo suyo. Sé que no llevamos mucho tiempo y que he estado con algunas misiones secundarias. Y he estado un buen ratillo con ellas, pero... En fin, creo que de todas formas aún así está bien. Y nada. Os voy a enseñar el otro traje que tenemos. ¡Ey! ¿Por qué no me la pilla? Bueno, da igual. El otro traje que tenemos, que me lo voy a poner aquí mismo.
Y vamos a verlo, además de aumentar las habilidades, que podría ser, por ejemplo, este y este. Mola, mola, pero bueno. Y luego este aumenta el daño y el alcance. Vale, este me gusta. Y este me dan un poco igual, así que vamos a irnos por otro. Como por ejemplo este y este. Sí, yo diría que sí. Venga, vamos a por ello. Ok, de todas formas me gustaría saber... Claro, es que estos son dos. O sea, ¿qué me daría si completo este árbol enterito? No sé lo que me daría. En fin. Luego tenemos misiones, ok, y trajes. Uno nuevo. ¡Ojito! ¡Ojo! Traje de cómic vintage. ¡Ojo! Porque no sé si habéis notado la película y tal, pero mola un montón. Ofende a tu enemigo, es su orgullo. Pues este mola, tío. Lo que pasa, tampoco quiero desbloquearlo, pero no sé, me molaría bastante el vintage. La verdad sea dicha. Luego tenemos el Spider Fantasma, que también mola. Míralo tú, chaval. Reúnanse en la gran central, cambio. Qué mal rollo, ¿eh? En fin, lo dejamos justo aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós.